3, 2, 1. En este video contestamos historias sexto grado. Te invito a que veas toda la información, que la compartas, te suscribas y me regales el like. En este inicio del bloque número 2 tenemos que se verá como temas las civilizaciones agrícolas del Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Y observamos un mural egipcio de una tumba de estos de faraones o de alguna gente importante. Vemos cómo están contando una especie de historia o actividades que se realizaban en ese momento. Tenemos en la página 34 el tema Panoramas del periodo, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones agrícolas del Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Este sería el tema. Te comentan que después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómadas, dependiendo del clima que en ese momento se presentaba, de los recursos naturales que recolectaba, hacia el año 8000 antes de Cristo se descubrió la agricultura. Recuerda que la agricultura fue un momento muy importante porque marcó cuando el hombre se comenzó a ser sedentario. Recuerda que antiguamente era nómada en donde se movía de un lugar a otro. Entonces, después de que descubrió la agricultura, se dio la domesticación de los animales y se volvió sedentario, se quedó en un solo lugar en algunas partes del mundo. Las poblaciones asentadas en la ribera de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego. Gracias a que estaban en cerquita de los ríos, pudieron desarrollar esa tecnología para el regado de las plantas, que favoreció al aumento de la productividad agrícola. Es decir, que ahora sí había mucha comida, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población. La especialización, es decir, que hubieron muchos artesanos, surgió el comercio a larga distancia. Lo que producían unos, intercambiaban productos con otros. En estas condiciones surgen entonces las primeras civilizaciones. Entre las que más destacaron tenemos la China, la egipcia, entre otras. También tenemos que la primera civilización agrícola floreció en Mesopotamia. Mesopotamia entonces fue la primera civilización grandota en donde se dio ese surgimiento explosivo de la población. Actualmente Mesopotamia es Irak. Hacia el año 4000 antes de Cristo surgió esta gran ciudad, Mesopotamia. Después tenemos que las civilizaciones egipcias e indias se desarrollaron entre los años 3000 antes de Cristo y la civilización china se desarrolló cerca del año 2200 antes de Cristo. En las costas de la isla del mar de Mediterráneo surgieron dos civilizaciones, la Grecia y la romana, que se desarrolló a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Estas civilizaciones compartieron algunas características como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de sistemas de escrituras y gobiernos centralizados. Es decir, que tanto Mesopotamia, Egipcio, China, India, Roma y Grecia tenían tal vez emperadores o reyes o algún monarca que solamente una persona era la que gobernaba y estaba en un lugar específico ese poder, ese gobierno. Asimismo, aportaron conocimientos tecnológicos, culturales que se siguen aprovechando en el presente. Entonces, es importante que tú sepas que las primeras grandes civilizaciones que se dieron en el planeta fueron Mesopotamia, Egipto, la India, China, Grecia y Roma.
Si tú visitas MEX Primaria en www.mexprimaria.com.mx, verás una página como esta. Si le das clic en lista de videos, te aparecerá en qué año vas. Selecciona el grado que estás cursando, por ejemplo, sexto grado. Busca la materia, es matemáticas, español, historia, la que tú desees estudiar. Dale clic para que tú veas los videos, la lista de videos. Busca tu video por el número de página que tú desees estudiar. Dale clic y comienza a hacer tu tarea o a estudiar o a repasar. En la página 34 y 35 tenemos que para iniciar observes la imagen de la portada, o sea, esta. Vela bien, chécala, ve qué es lo que observas y vas a responder en tu cuaderno las siguientes preguntas. Tráete tu cuaderno y empieza a escribir la primera pregunta. ¿Qué están haciendo las personas? De acuerdo a lo que tú ves, ¿qué crees, qué consideras que es lo que están haciendo? Yo veo que aquí parece ser que están como practicando una religión, aquí están escribiendo, aquí también están escribiendo, dibujando algo, están contando pues como las diferentes actividades que hacían, aquí están las escrituras, como contando algo, esas son las actividades o cosas que yo veo. Entre las actividades que se ven es la agricultura, la domesticación de animales, etc. Así es que yo respondo que están haciendo muchas actividades, practicando la agricultura, cosechando la domesticación de animales, para la agricultura con el arado de las tierras. Hay gente practicando su religión, que sería esta, pintando jeroglíficos, que sería esta. Practicando la pesca, fabricando sarcófagos, todo esto alrededor de un gran río. Esto es lo que yo vi. De acuerdo a lo que tú ves en esta imagen, escribe tu respuesta. Siguiente pregunta. ¿Qué representa la imagen? ¿Qué crees que representa esta gran imagen? Yo considero que representa el estilo de vida y la historia de la cultura egipcia. Representa también el aprendizaje y la enseñanza que se transmitía, que fue evolucionando con el paso de los años, gracias a esta gran pintura, se puede llegar a esa conclusión. Responde lo que tú consideres en tu cuaderno, de acuerdo a lo que tú crees que representa esta pintura o esta imagen. Siguiente, ¿para qué la pintarían? ¿Tú qué crees? ¿Por qué se les ocurrió la gran idea de pintarlas? Así es que yo respondo que para dejar tal vez un mensaje a los más jóvenes y a su vez a los niños para que aprendieran de sus antepasados, de la evolución de la cultura, de los desarrollos de la investigación, hasta lograr perfeccionar todos los métodos en la agricultura. Tal vez también lo dejaron para eso de que se aprendan las técnicas de la pesca, de la domesticación de los animales, del arado de la tierra, de la religión, de quiénes eran sus dioses y quiénes son sus faraones y más. Es decir, que considero que tal vez pintaron esto para dejar una especie de aprendizaje para los demás. Escribe tu respuesta de lo que tú consideres en tu cuaderno. Siguiente, ¿cómo vivían las personas en el antiguo Egipto? De acuerdo a lo que se ve, era una vida, pues se ve que algo difícil, porque mira, se ve que están trabajando todo el tiempo. Había ya bastante evolución en ese momento, para pues la tecnología para obtener los alimentos. Era bastante difícil ser egipcio, porque había que servir al faraón. Es decir, que si a ti te tocaba vivir en esa época y eras esclavo, pues era bastante difícil vivir ahí en Egipto, porque estaría sirviendo a un faraón. Sin embargo, gracias a su organización y unión como civilización, lograron innovar muchas de las tecnologías que hasta hoy en día usamos. Escribe tu respuesta de cómo vivían las personas en el antiguo Egipto, según lo que tú ves en esta portada, bueno, en esta imagen. Recuerda que también los egipcios tenían que estar haciendo esculturas para los faraones. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas a todos aquellos que la requieran para que también ellos puedan realizar
sus actividades y puedan estudiar. Te invito también que te suscribas, me regales el like y le des clic en la campana de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.